silencio, por favor, para explicarlo. Sí. Ok. Nos van a dar oraciones, van creo que 3 oraciones. En cada oración falta una palabra o un tipo de texto. Y tú lo llenas a lo más, vaya, cagado posible, ¿no? Y entonces ya de ahí los demás votan por 2 opciones entre los varios contrincantes. Obviamente anónimo para que no haya, vaya, un favoritismo, ¿no? Y entonces pues ya el que vote el más cagado y va acumulando puntos, van a haber 2-3 rondas, creo. Y al final pues básicamente es eso, ¿no? El que respondió respuestas más cagadas. Sí. Si Papu fuera un juguete, diría la frase. Okay. Me fui para marcar porque... ¡Ay, son unos pendejos! Está bien culera la otra. La mía está buenísima. Si tuvieras una máquina del tiempo, esto es lo que harías para cambiar la historia de España. ¡Hola! ¡Hola! ¡La verga! ¡La verga! ¡Qué pedo con los ofensivos de ya mierda! Sí. Marca tenía que ser. En el año 1985, la moneda oficial en España será el. Va a ser del mismo rollo este pedo. Ya sé. ¡Dios! Muy buena, está buenísima. Está buenísima. Buenísimo el otro. Un nombre para una peli en la que un animal penerricense contra el crimen. Venga, a votar. Porque está tan amargado el segundo. Eso super es Juan, super es Juan. Ya sé. ¡Ah, mira! ¡Eh, huevo! ¡Ay, gracias por votar por el mí! El concepto ya existía. Vino amargado el cabrón. Todo el mundo adora a Enrique Iglesias porque... Porque ya se retiró. ¡Hola! ¿Por qué ya se retiró? ¡Hola! Okay. ¿Hola? No, no sé. No. ¡Ya voté! No. Dios. No. No mames, ni siquiera votaron por el mío. No. Horrible. Estaba de la verga, ¿ves? ¿Cómo sí, estás? Está, eres color morado. Estaban muy chulados. ¿El peor libro que puedes leer en el váter? Porque me equivoqué, Drac. Verga, no me acuerdo la gente que existía. ¡A huevo! Estuvo buena. Sí, muy buena. Con muy el buena. Pito, Javier. Lo último que querías que te dijera tu tatuador. Una perra. Son tus. Verga, no quiero. Buenísima, Javier. No mames, Juan. Yo voy a votar por el sol. El zurdo era mucho mejor. Gracias, gracias. Lo que tiene que ver, güey. ¿Qué tiene que ser zurdo? Ah, ¿qué tiene que ver? Pues que le iba a salir de la verga el tatuaje. Pero si era zurdo, es porque usa la zurda. Principal desventaja de ganar un concurso de belleza. Verdad. A la verga. Voten, voten. A votar, elegid vuestro favorito. A la verga. A la verga. ¿Qué con la respuesta? ¿Cómo le hacen tantos agujeros al queso suizo? No. ¿Cómo? Gracias, nadie puso el yo imaginé que se lo cogían. Yo también iba con queso. ¡Ey! ¿Cómo que con los Es que, o sea, los suecos tienen una punta afinada. ¡Nadie me entiende! Ok, no tiene nada que ver, pero estuvo buena. Busca a la verga. No mames. No. A la copión. Madre. Verga, Dios. A la verga. Qué originales. Hermanos. Oh, no. ¡Qué pido! Es la última intento, la verdad, ¿eh? Se ha llamado así en toda la historia. A ver. A ver. Güey, le hubieran puesto el nombre de Rocío, 24372. Es muy buena, no vas igual, pero es muy buena. ¿De qué traes tú? Verga. Wow. No
mames, la otra era buenísima. ¿Qué? ¿Pero por qué no votaste por ella? ¿Y por qué no votaste por ella? Sí, voté. No, a ver, no está votando. Peor que puede decir una madre para espantar a la novia de su... Es mi amante, es mi amante. No. ¡No mames, Rocío! ¡Bien, bien Rocío, bien! Rocío y se estuvo. ¡Votaron por esa! ¡Votaron por esa! La peor maldición sería convertirse en... A ver, ¡ay, verga, verga! ¡Ya no va a venir! ¡Ay! ¡No mames! O sea, literal, había muy buenas respuestas. Neta estaba esperando las mamadas. Las dos son muy buenas. Sí, sí. Sinceramente, yo pensé que había contratado a 1000 pendejos para que la vieran. Pero ya vimos que hay gente que por... Vaya, decisión... Por decisión propia, abren un directo de Rocío. Increíble. Imagínate ser un semáforo. ¡Oye! ¡Ay, Rocío, voy leyendo eso! ¿Qué pedo? Era obvio que Rocío no iba a votar por eso. ¡Ser un semáforo! ¡No! ¡Me gusta hacer tarea! Era más cagado que hiciera Steve. ¡Hola! ¡Venga, a votar! ¡Uy, quién habrá puesto la primera! ¡Ya sé! ¿Quién creen que es? Yo creo que es Ari. ¡Yo creo que es! ¡Ay, no voté! No alcanza a votar. Y el siguiente de la lista es... Verga. Un nombre horrendo para un grupo de pop español. Ah, oh, un nombre, entendí un nombre. ¡Podéis votar! Ay, no. Oye, Víctor, ¿cuál era la...? Ah, esa era la que dijiste que te daba mucha risa. ¡Juan! Yo sé, de emergencia, no tengo que correr nada. ¡No mames, era buenísimo! ¡Qué pedo! ¡Toca votar! ¿Por? No mames, era buenísimo. Ya, 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 el chiste de un fan de ella se acabó. Ya, 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 huevo, ya, huevo. Jaló una vez y ya, jaló una vez y ya. Seguro es el pende. Ah, ah, no. No, no, es que no supe que es Rocío. Rocío está sentida. Yo voy a votar por... Lo peor que podría decirte tu pareja es que te deja por... No, un fan de Javier, ¡vaya! Ahí, gracias, Eli. El primero es... Vean, están de la verga. Sí, perdón, estaban de la verga, amigos. Sí. El número, Diego, gracias, amigo. Llegar en la Edad Media. La sarna, no mames. Preparados, listos. ¡Vamos! ¡Oh, mamá! ¡Buen video! ¡Barca, te mamá! Gracias, gracias. ¡Te marca, qué pedo! ¡Te la diste, te la diste, Barca! ¡Qué flash! ¡No mames! Famoso que te puede tocar de compañero en un concurso de televisión. Está bueno. Oh, verga. Verga. Los dos están de la verga. Mamá, yo voté porque sí. ¡Hala, la puso Rocío! ¡Hala, qué pedo! Yo no me la quise jugar, güey. Yo no me quise meter en ese pedo. Otro más. Lo peor que les puede es decir un juego, de es un juego. ¿Qué training? Ok, yo la Rocío. No, Rocío, no sé por qué nada. Rocío, eres lo más cercano a una maestra. El nombre de un reality show de strippers masculinos en vaga forma. Es a gordo. Perry. ¡Acapulco! Estimado Juan, muy buena. Estuvo muy buena. Rocío ya está aprendiendo.